Salimos a la calle para denunciar que la caza es una actividad cruel, innecesaria, culpable de una violencia contra los animales que una sociedad evolucionada no debe permitir. Con la plataforma NAC salimos a exigir el fin de la caza y de la explotación y el maltrato que sufren los perros que los escopeteros usan como un arma más. Galgos, podencos, setters y otras razas son las primeras víctimas de esa violencia que con total impunidad se lleva por delante cada año la vida de unos 30 millones de animales en el Estado español. Los perros que son destinados a esa sangrienta actividad llevan en su mayoría unas vidas de descuido, soledad, golpes, castigos, hambre y frío. Los galgos son entrenados con métodos extenuantes que les producen daños físicos, miedo y estrés. Los perros de las realas viven hacinados en tulos, sin atención veterinaria, con escaso alimento, desesperados por salir de su cautiverio y acaban heridos y agotados en las monterías. Al final de la temporada de caza, si ya son viejos o si no son considerados aptos para cazar, decenas de miles de estos perros son abandonados y en el mejor de los casos acabarán en una protectora. El 70% de los casi 200.000 perros que fueron rescatados al año han sido usados para cazar. Muchos otros habrán acabado asesinados por un disparo de su explotador, arrojados a un pozo, ahorcados. Este año salimos a la calle con la esperanza de que el gobierno apruebe de una vez por todas la ley de bienestar animal, que blindaría para los animales domésticos unos mínimos derechos que el lobby de la caza se niega a reconocer y a cumplir. El derecho a la vida, el derecho a vivir en condiciones dignas, el derecho a no ser considerados objetos. Una de las razones por las que la aprobación de la ley está bloqueada es que los cazadores están presionando para que se excluya de su amparo a los perros que usan para cazar, los perros que explotan, maltratan y matan. Un año más seguimos gritando, tanto o más fuerte que sus disparos, por todos los que ya no están, por todos los que nos acompañaron. No a la caza con perros, no a la caza, sí a la vida. ¡No a la caza! ¡No a la caza! Creemos que 128.000 perros abandonados al año es un motivo más que suficiente para prohibir este tipo de caza. España es el único país de la Unión Europea que no ha prohibido la caza con galgo. España es el único país de la Unión Europea que no ha prohibido la caza con perros. España sigue yendo a la cola en protección animal en Europa. En España no funcionan las evidencias de abandono ni de maltrato animal. Jamás dejaremos de ver maltrato y abandono hasta que no se prohíba la caza con perros. Por eso, os pedimos a todos que gritéis bien alto. ¡No a la caza! ¡No a la caza! ¡No a la caza! ¡Cazadores! ¡Vergüenza nacional! ¡Cazadores! ¡Vergüenza nacional! Llegamos a este ministerio porque es un ministerio de cazadores. Es el ministerio de Artemisán. Fundado